risa. María Elisa. Muy buenos días a todas y todos en la sala, en Zoom y las personas que nos acompañan a través de la transmisión. Vamos a dar inicio a la sesión número 28 de la Comisión Transitoria de Ética. Así que abrimos la sesión. Ya como penúltimo día, para contextualizar nuestro trabajo que está por finalizar, tenemos por objeto en este trabajo elaborar una propuesta de Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias, elaborar una propuesta de Reglamento de Ética y Convivencia, de Prevención y Sanción de la Violencia Política y de Género, discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación, y de probidad y transparencia en el ejercicio del cargo. Proponer un presupuesto adecuado para estos objetivos y velar por el cumplimiento de la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Ese es el mandato que tenemos y estamos ya finalizando este trabajo. El día de hoy vamos a continuar con la deliberación. Primero, el acta de la sesión 27 se pone a disposición de las señoras y señores constituyentes. El acta de la sesión 26 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. No hay cuenta, no se han recibido oficios ni mails. Y vamos a continuar con la deliberación y votación de las propuestas para la Comisión Promocional y Preventiva de Ética. No sé si hay alguna palabra antes de comenzar. ¿Cristóbal? ¿Bernardo? ¿No? Pero no está la persona a la que me iba a referir. Si esperamos un segundo. ¿Sí? ¿Cristóbal? Bueno, estábamos hablando en este reglamento sobre las noticias falsas. Me encontré en Twitter, en la cual el señor Arrau habla sobre que nosotros estamos negando prácticamente la suspensión del voz y voto. En ese caso, lo que dice el señor Arrau por Twitter es mentira. Solamente se aprobó lo que es la suspensión del derecho a voz, ya para que lo sepa la gente y para que tenga cuidado él con respecto a estas noticias que está dando por Twitter. Eso. Gracias, Cristóbal. Como muy bien comenta, es lo que hemos aprobado, suspensión de voz en casos puntuales y nunca el derecho a voto. Y también recordar que lo que estamos aprobando acá es una propuesta que va al Pleno para su modificación, ratificación, etcétera. Bernardo, ahora sí. Sí, brevemente quería, ya se lo le dije a Marco, pedirle disculpas por mi intervención de ayer, que no fue hacerlo callar, pero fue una intervención que yo creo que fue del todo exagerada, porque no estamos permanentemente alargándonos en las presentaciones y fue una excepción. Y al contrario, quiero agradecerle a los dos, a María Elisa y a Marcos, por su conducción profesional, en la cual sus opiniones personales claramente no interfieren en la marcha de la comisión. Muchas gracias. Así que, mis disculpas, Marco. Muchas gracias, Bernardo. No tengo más palabras registradas, entonces damos inicio a los artículos que nos faltan y vamos a comenzar por uno transitorio que quedó de ayer y luego retomamos el de la Comisión Promocional y Preventiva. Constanza. Se presentó una indicación suscrita por el constituyente Hurtado, no sé si el resto del grupo también la suscribió o no, para agregar al reglamento una disposición transitoria del siguiente tenor.
Disposición transitoria. Para los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 de este reglamento sobre la integración del Comité de Ética, se extenderá el mandato y vigencia de la Comisión Transitoria de Ética aprobada por el Pleno de esta Convención. Dicha extensión se entenderá restringida solo para dar cumplimiento a este mandato, por consiguiente, se mantendrá su actual composición, coordinaciones y demás reglas aprobadas para su funcionamiento. Una vez cumplido este encargo, la comisión se extingue por el solo ministerio de esta norma. Aquí estamos ya proyectando la indicación. Se abre el tiempo para la deliberación. Marco va a registrar palabra hoy. Están abiertas las palabras. Lo mandaste, ¿cierto? Ya, constituyente Luciano, tiene la palabra. Disculpe, no la había pedido, estábamos viendo la asistencia. Si no, sometemos a votación, luego indicaciones si es necesario. Se somete a votación entonces la disposición transitoria. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Aranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada la disposición transitoria por 13 votos a favor y 1 en contra. ¿Hay alguien que quiera presentar alguna indicación a este artículo? No veo palabra. Entonces se da por aprobado y continuamos con la Comisión Promocional y Preventiva de Ética. Corresponde entonces ahora deliberar y votar la propuesta para regular la Comisión Promocional y Preventiva de Ética. Hay aquí algunas copias adicionales, que al parecer ayer algunos se quedaron sin copia. Además fue enviada a sus correos. El artículo primero de esta propuesta, independiente de qué lugar se le vaya a dar dentro del reglamento, propone lo siguiente: Comisión Promocional y Preventiva de Ética. La Convención Constitucional contará con una Comisión Promocional y Preventiva de Ética, en adelante la Comisión, de carácter permanente, con la finalidad de prevenir conductas contrarias a las reglas éticas comunes basadas en la dignidad de todas las personas, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la probidad y transparencia, la equidad territorial, el reconocimiento de otro u otra y nuestra pluralidad, la eliminación de todo tipo de violencia, discriminación y el cumplimiento fiel y transparente del presente reglamento. Están abiertas las palabras. Constituyente Félix Galleguillo. Ya. Yo quería proponer, respecto al título de la comisión y el nombre, que se llame Comisión Permanente de Ética y Buen Vivir.
El fundamento. En primer lugar, el nombre de la comisión produce contradicción entre el nombre y lo que se pretende de la comisión, prevenir la ética o el comportamiento contrario a esta. Creemos que no se debe incluir una referencia a su objeto dentro de su nombre y dejarla únicamente como Comisión Permanente de Ética y Buen Vivir. Permanente para diferenciarla de la actual Comisión Transitoria y la referencia al Buen Vivir, ya que ésta se integró en los principios como parte del principio de ética y que en esta materia apunta principalmente a la convivencia armónica y al respeto recíproco. Y les voy a enviar un documento sobre las observaciones, indicaciones, para que igual lo tengan todo, porque a lo mejor me tengo que ausentar en algún momento. Gracias. Constituyente Arturo Zúñiga tiene la palabra, hasta por 3 minutos. Sí, a mí me gustaría insistir en lo de ayer, a lo mejor de otorgarle, si hay unanimidad, los minutos necesarios para que, no sé, Max o la Loreto o Cristiano o quien ustedes decidan poder presentar esto. Obviamente yo ya lo leí, pero sería bueno tener el espíritu que hay detrás de estos artículos y también hacer un hincapié en el último artículo en donde está la composición que va a tener obviamente una secretaría. Eso incluirlo, yo no sé si a lo mejor ya no podemos, pero obviamente incluirlo dentro de del presupuesto que necesitamos para que esto se lleve a cabo. De lo contrario, bueno, hacerlo a través de alguna indicación en el pleno cuando ocurra. Si es que obviamente no viene ahora en alguna indicación, pero al tenerlo ahora, obviamente eso es necesario. Constituyente Bernardo de la Maza. Muchas gracias, yo tengo algunas observaciones. Perdón, bueno, pero sí. Si me permite, un minuto. El día de ayer acordamos efectivamente que alguien iba a hacer una presentación del conjunto del articulado propuesto, tal como lo señala el constituyente Arturo Zúñiga. Perfecto, gracias. Le pido que posterguemos las observaciones y solicitamos a alguno de los patrocinantes que pueda hacer la presentación integrada digamos, los alcances principales de este articulado propuesto. ¿Alguna constituyente, algún constituyente que quiera hacer la presentación? Por supuesto, no se va a descontar sus 3 minutos. Ya. Constituyente Francisca Arauna, por favor. Gracias, coordinador. Bueno, nosotros hicimos esta propuesta en conjunto con 10 convencionales y lo que busca acá, como su nombre lo dice, es tener esta especie de comisión dentro de este espacio, incluyendo constituyentes, como ya lo hemos conversado durante todo el trabajo que hemos realizado acá en conjunto. Y la idea de esta Comisión Promocional y Preventiva de Ética es poder estar más cerca de nosotros como compañeros y tener sus funciones tienen que ver más con funciones más de confianza, más cercanas a las personas y tiene que ver, como su nombre lo indica, con un rol más preventivo. También pusimos acá, yo creo que es súper importante dentro de los requisitos de integración, que va a tener que contar con un patrocinio de 21 constituyentes, que van a ser 7 personas los integrantes, un número impar para que en el caso de que se dé algún tipo de conflicto. También se va a poder objetar que algún constituyente integre esta comisión, pero estas objeciones van a tener que contar con el patrocinio de 1/3 de los integrantes de la Convención Constitucional. Y no solo es para que no piensen que es objetar por el solo hecho de objetar, sino que tiene que contener hechos fundados y normas que también funden esta objeción de alguna persona y tendrá que nombrarse un reemplazo por estos mismos 21 patrocinantes. Dentro de las funciones tenemos más de diseño e implementación de jornadas de formación, de acciones de carácter preventivo, de un decálogo de buenas prácticas, de dar consultas a ciertas solicitudes, como por ejemplo, y no en temas de conflicto de interés, eso queda exclusivamente de la comisión externa, sí en otras cosas que quizás muchas veces la gente no tiene conocimiento, como los temas de violencia de género, por ejemplo, y otras temáticas.
y también que se lleven a cabo acciones de mediación para resolver conflictos vinculados a temas éticos y promover un ambiente agradable y saludable dentro de la convención. Y el tema de la secretaría tiene que ver con que sea una misma de esas personas que están dentro de esas 7 personas, que sea un secretario, y esto es para que se lleve un control, un registro de actas de comunicación y coordinación. O sea, es dentro de estas mismas 7 personas, un integrante va a ser de secretario. Así que eso, ojalá, bueno, y estamos abiertos a todo tipo de indicación que se haga a la propuesta. Gracias, Francisca, constituyente. Francisca Araúna. Quedan abiertas las palabras. Constituyente Bernardo de la Maza. Muchas gracias. Yo creo que es una iniciativa que a mí me atrae mucho, pero me deja algunas dudas. Otra comisión más, me pregunto yo. Creo que vamos a entrar en un periodo de intensos debates en que vamos a estar sometidos a unas discusiones tremendas de tipo filosófico, ideológico, político, moral, filosófico desde luego, no hasta científico, como para tener otra comisión más que a lo mejor podría hacerse más sencilla, abriendo un decálogo o señalando o haciendo algunas sesiones de trabajo relativos a la ética en que podamos participar todos, no sé, un par de mañana, la mitad de una mañana, no sé. A lo mejor lo encuentro un poco exagerado en ese sentido. Creo que en la realidad, mientras menos comisiones tengamos, mejor, siendo esta tremendamente importante, desde luego. En lo otro es que el patrocinio de 2/3 para presentar objeciones me parece demasiado alto, 2/3 de los convencionales. Y por último, el último punto, creo que de dejar a un constituyente la labor de registro de actas, comunicación, coordinación de esta comisión con la mesa de la convención, no sé, creo que debiéramos tener a eso alguien externo y no pasarle el trabajo a un constituyente que, insisto, creo que vamos a estar abocados a discusiones fenomenales. O sea, estas van a ser unas luchas descomunales y debates llenos de pasión y de conocimiento y de argumentaciones tremendamente interesantes para que tengamos, por ejemplo, a alguien preocupado de las actas de una reunión de este tipo. Muchas gracias. Gracias, constituyente Bernardo de la Maza. Tiene la palabra la constituyente Loreto Vidal. Muchísimas gracias. Antes de tomar mis minutos para que no me los descuentes, por favor, quiero ofrecer unas disculpas profundas a la comisión porque por mi retraso de mis 12 minutos involuntarios total y absolutamente. El tráfico fue complejo para mí, así que aprendí. Disculpen, por favor. Bueno, la verdad es que voy a tomarme de todas y cada una de las palabras que ha dicho el convencional de la Maza porque me hizo súper fácil mi argumentación para darle valor a que sí exista esta comisión interna. Usted lo ha dicho bien. Vienen tiempos de grandes luchas y grandes debates, dijo usted. Esta comisión, al final del día, no es otra cosa que una comisión, un grupo de seres humanos que somos parte de nosotros mismos, que tendremos, quienes estén ahí integrando aquella comisión, la disposición para propiciar el buen vivir. Al final del día es eso. No es un trabajo adicional, porque primero es voluntario, existe la disposición y el ánimo de poder tender puentes, evitar justamente los conflictos que se pueden originar justamente en el fragor de esa batalla, de esos debates profundos, y por lo tanto creo que ese es el sentido de esto, ¿no? No tiene un efecto punitivo, no es sancionador, es preventivo, es promocional, y claro, dentro de todas las comisiones, no, bueno, en mi mirada, ¿no? Dentro de todas las comisiones, no me quepa duda que esta probablemente vendría siendo, si pensamos en la convención como un corazón, esta vendría siendo como la válvula mitral, ¿no? Está ahí, permitiendo, ¿cierto?, que efectivamente este cuerpo maravilloso que estamos formando funcione adecuadamente y no muere en el intento. Ese es el valor que tiene. Con todos los reparos, todos tenemos reparos. Cuando uno le da la mirada, dice, podríamos hacerlo así, desde el nombre hasta cosas que hay acá. Pero sí que tiene valor. Esa es mi respuesta. Luchemos, pero luchemos con un arma poderosa, que es la buena fe y la buena voluntad. Y, gracias. Constituyente Loreto Vidal. Tiene la palabra el constituyente Benito Baranda. Muchas gracias, Marco, y gracias, y también pido disculpas, me atrasé un poquito. quería tomarme también de las palabras de Loreto y de Bernardo, porque justo iba a señalar que, en general, cuando uno ve cómo funcionan las convenciones de asamblea, hay comisiones que son de carácter funcional y otras que son
de carácter más temático, que ven los contenidos de las normas constitucionales. Las funcionales son comisiones que, por ejemplo, se juntan un grupo de constituyentes y acompañan la administración y se están preocupando que la administración sea adecuada. No impactan la norma, pero sí impactan el ambiente en cual se esté trabajando. Lo mismo que una comisión de ética, ya como decía Loreto, que nos ayudan a mantener un buen ambiente de trabajo, justamente por las tensiones que se pueden provocar. No tienen muchos sex appeal estas comisiones porque no ven el contenido, pero son extremadamente importantes para que todos nosotros los que estamos acá funcionemos. Y lo más probable es que las personas que están allí van a tener una sobrecarga laboral porque van a tener que participar allí y además van a tener que participar en comisiones temáticas, pero yo creo que para eso estamos. Tenemos 12 meses, las personas que se elegirán ahí no van a hacer ninguna norma, pero nos van a ayudar a que las normas cuando las construyamos de buena manera, nos regulemos también un poco nuestro comportamiento. Yo creo que es algo bueno y nos permite a nosotros, bueno, tener un buen vivir, esto que nos decía Félix. Y después, bueno, tengo algunas indicaciones, pero cuando terminemos. Gracias. Gracias, constituyente Benito Baranda. ¿Más palabras? Constituyente Catherine Montealegre, tiene la palabra hasta por 3 minutos. Sí, yo primero saludarlos a todos, señalar que valoro mucho la propuesta porque realmente es bastante buena, salvo ciertas indicaciones que voy a presentar, pero me salta la duda respecto del primer artículo y quisiera consultarle a los miembros de la propuesta porque no lo escuché dentro de sus explicaciones. Un poco respecto a los principios en los que está basada o las reglas éticas en las que va a estar basada esta Comisión Promocional y Preventiva de Ética, porque durante toda la discusión previa al reglamento del Comité de Ética y ahora de esta Comisión Provisional y Preventiva, no hemos, digamos, visualizado ningún principio o por lo menos guía de equidad territorial. Y lo digo porque yo siendo de regiones, para mí de verdad que es muy importante el tema de la equidad territorial, la descentralización, pero me provoca un poco de incertidumbre saber a qué se refiere eso, como la Comisión de Ética se va a preocupar de promover la equidad territorial, de promover la descentralización, o esto se refiere más bien a un ejercicio práctico de la Comisión en donde se va a poder distribuir por las regiones. Quisiera quizás que algún miembro pudiera explicarlo, porque a mí me hace un poco de ruido quizás por tratar de abarcar facultades que no corresponden o no se condicen con la comisión y todavía considerando además que va a existir una comisión de descentralización que, bueno, probablemente va a estar encargada de todos estos temas y sobre todo por poder promover la equidad territorial. Gracias, constituyente Catherine Montealegre. ¿Más palabras? Está abierta la palabra. Constituyente Loreto Vidal, hasta por 1 minuto. No sé, voy a responder la pregunta que hace Catherine, no obstante, si alguno de mis compañeros que tenga más tiempo para explicarlo lo puede profundizar. En realidad, Catherine, quizá a lo mejor, estoy pensándolo ahora, pudimos haber solamente dejado la equidad como principio, ¿no? Porque quisimos marcarlo porque sí que es importante la equidad territorial, pero el sentido es, en el fondo, eso que declaramos ahí, yo creo que sí debiera transversalizar también toda nuestra convención, y es verdad, tan importante es que tenemos una comisión especial para aquello. Por lo tanto, frente a conflictos éticos que pudieran darse o situaciones que lleguen a nosotros, digamos, en este aspecto, o del punto de vista incluso de lo formativo, quisiéramos también abordarlo para potenciar aquel valor. Pero de pronto, tal vez
la equidad como principio podría resolver el tema. Es lo que puedo aportar, por lo menos a tratar de responder a tu pregunta. ¿No hay más intervenciones? Porque si no hay más intervenciones, procedemos a analizar el texto ya artículo por artículo, con el procedimiento habitual que hemos mantenido, que es, se aprueban después de la intervención, se aprueba en general y luego se hacen las observaciones. Ah, constituyente Damaris Abarca, usted tiene la palabra. Hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. Sí, la verdad que esta propuesta es muy necesaria, creo yo, aunque también ahí me gustaría que, no sé si los coordinadores han estado conversando con la Comisión de Reglamento, por ejemplo, si, cómo ven ellos esto, porque una comisión permanente evidentemente habría que ver si la podemos complementar, o sea, que cada convencional que esté en esa comisión pudiese estar en otra, por ejemplo, entendiendo que esta tampoco requerirá tanto trabajo, espero. Y quería hacer alusión a algunas cosas que quiere incorporar Félix, que nos envió el documento. Me parece muy bien el cambio de nombre, creo que llevar, que incorporar el Buen Vivir acá le da un sentido muy positivo, ya una comisión permanente de ética, Buen Vivir, y además el tema de la, haciendo énfasis también en la equidad territorial, ¿no? Que al menos uno de los miembros deberá corresponder a un representante de los pueblos originarios de escaños reservados. Creo que es algo importante que no lo consideramos en nuestra propuesta y que independiente del número de personas que compongan la comisión, deberíamos considerar ese factor también. Eso, gracias. Gracias, constituyente Damaris Abarca. Y tiene la palabra hasta por 3 minutos la constituyente Trinidad Castillo. Gracias, buenos días, gracias Marco. Reforzar un poco lo que se ha dicho y a lo mejor también para aclarar algo de la pregunta de Catherine, es que esta comisión, ¿no es cierto?, que básicamente va a estar integrada por convencionales constituyentes, a diferencia de la otra que es el comité, ¿no es cierto?, externo. La comisión tiene un carácter más preventivo o de vigilar o ayudar y cooperar en lo que sería el buen trato o la buena convivencia al interior de la convención. Y por lo tanto los principios en que se va a basar son transversales a todo tipo de comisiones, subcomisiones, porque en el fondo es resguardar un poco el buen entendimiento y el buen trato entre todos nosotros. Eso es básicamente. Gracias, constituyente Trinidad Castillo. ¿Más palabras? Ya, no habiendo más palabras, vamos a proceder a abordar artículo por artículo la propuesta con el mismo procedimiento. Se interviene respecto al artículo, luego se vota y a continuación de ello se pueden hacer las observaciones pertinentes. Secretaria, por favor. El primer artículo, entonces, establece Comisión Promocional y Preventiva de Ética. La Convención Constitucional contará con una Comisión Promocional y Preventiva de Ética, en adelante la Comisión, de carácter permanente con la finalidad de prevenir conductas contrarias a las reglas éticas comunes basadas en la dignidad de todas las personas, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la probidad y transparencia, la equidad territorial, el reconocimiento de otro u otra y nuestra pluralidad, la eliminación de todo tipo de violencia, discriminación y el cumplimiento fiel y transparente del presente reglamento. ¿Se somete a votación este artículo? Constituyente Damaris Abarca, a favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. A favor. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobado por 14 votos a favor. Se abre la posibilidad
de indicaciones respecto de la norma aprobada. Ya tenemos una de el constituyente Félix Galleguillos y Lidia González. Esperamos otra, damos unos minutos para que... ¿Van a haber indicaciones? ¿Aún no? Constituyente Arturo Zúñiga, usted sí, lo esperamos entonces, muy bien. Acá, Marcos, voy a leer la indicación de Félix para el primer artículo, que está en el número 3, él nos envió las indicaciones. Básicamente es no reiterar los principios que pretende salvaguardar o prevenir su infracción para evitar una posible confusión y dejar una remisión genérica a todos los principios establecidos a partir de la prevención de las infracciones consagradas. Entonces, lo que propone es, existirá una comisión permanente de ética y buen vivir que tendrá por objeto prevenir la ocurrencia de las infracciones previstas en el título, actualmente título 3. Lo voy a proyectar la indicación. Recibió una tercera indicación de Arturo de eliminar las palabras equidad territorial. ¿Ya envió Arturo alguna otra indicación? Constituyente Arturo Zúñiga. Sí, María Elisa, en tanto a la explicación que dio Loreto, si mal no recuerdo, por favor corregir la eliminación de territorial, o sea, que exista equidad obviamente, pero que no se asemeja mucho a la equidad territorial exclusivamente. O sea, eliminar solo territorial, ¿sí? Eso, gracias.
¿Alguna otra indicación que esté pendiente? ¿No? Sí. Loreto, tenemos una persona más. Bueno, hemos recibido 4 indicaciones que vamos a someter a votación. ¿Hay alguien que quiera explicar o comentar algo sobre su indicación? Yo en particular, sí, yo hice una propuesta que es que el título, yo recojo el, digamos, la propuesta de Félix, pero tengo una diferencia respecto de un concepto. Félix propone que sea Comisión Permanente de Ética y Buen Vivir. Creo que el permanente puede llamar a confusión respecto del carácter de la comisión. Me parece que promocional se ajusta a los fines que después define en cada artículo. Entonces yo sugiero que sea Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir. Tiene que ver con los descriptores que tiene la comisión, eso. Se somete a votación entonces la primera indicación suscrita por el constituyente Barraza para modificar el nombre de la comisión a Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir. Si se rechazara esta, se pone a votación la indicación del constituyente Félix Galleguillos por el cambio de nombre. Si no, se cae por añadidura a la aprobación de esta indicación. Se somete entonces a votación. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. En contra. Constituyente Catherine Montealegre. Me abstengo. Constituyente Luciano Silva. En contra. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. En contra. Constituyente Arturo Zúñiga. En contra. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada la indicación por 9 votos a favor, 4 en contra y una abstención. ¿Se entiende rechazada entonces la indicación del constituyente Galleguillos y González para también la modificación del nombre? Correspondería votar ahora la indicación de los constituyentes Galleguillos y González para reemplazar el artículo por el siguiente. ¿Existirá una comisión
que ahora sería promocional de ética y buen vivir, que tendrá por objeto prevenir la ocurrencia de las infracciones previstas en el título 10 de este reglamento, así como velar por la sana y armónica convivencia entre las y los convencionales constituyentes y las demás personas a las que dicho instrumento les resulta aplicable durante todo el tiempo que esté en funcionamiento la convención. Se somete a votaciones. ¿Sí? Se somete a votación esta indicación. Constituyente Damaris Abarca. En contra. Constituyente Cristóbal Andrade. En contra. Constituyente Benito Baranda. En contra. Ay, me salté. Constituyente Francisca Arauna, perdón. En contra. Okay. Perdón. Constituyente Trinidad Castillo. En contra. Constituyente Bernardo de la Maza. En contra. Constituyente Bessie Gallardo. En contra. Constituyente Maximiliano Hurtado. En contra. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. En contra. Constituyente Loreto Vidal. En contra. Constituyente Cristian Viera. En contra. Constituyente Arturo Zúñiga. En contra. Constituyente Marcos Barraza. En contra. Constituyente María Elisa Quinteros. En contra. Queda rechazada esta indicación. Corresponde entonces ahora votar la indicación suscrita por el constituyente Zúñiga para eliminar la palabra territorial. Constituyente Damaris Abarca. En contra. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. En contra. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessie Gallardo. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. A favor. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada la indicación por 13 votos a favor y 2 en contra. Corresponde continuar entonces con el artículo segundo propuesto para la comisión. Señala lo siguiente: integración. La comisión estará integrada por 7 miembros. ¿Hay alguna fundamentación respecto de alguna constituyente o constituyente que quisiera fundamentar? Constituyente Cristóbal Andrade. Me hace eco lo que decía Bernardo de la Maza adelante. Es por eso que sería bueno disminuir a 5 personas en la comisión, para que sean 5 el comité y 5 en comisión. Eso. Constituyente Arturo Zúñiga. Muchas gracias. Yo voy en sentido contrario a lo que presenta Cristóbal. Creo que debiésemos disminuir el número de patrocinios a 17 con el objetivo de que un mayor número de grupos dentro de la convención esté representado. O sea, casi todos van a estar representados con 17 patrocinios. Y de esa forma se logra el espíritu de esta comisión, que es de alguna forma tener influencia en cada uno de los grupos para que exista un buen comportamiento, un buen apego a la ética en nuestra conducta durante toda la redacción de la propuesta de nueva constitución. Así que yo voy a enviar una indicación para disminuir los patrocinios a 17 y aumentar obviamente el número de integrantes a 9. Marcos. Sí.
Yo voy a opinar integrando el artículo segundo con el artículo tercero. A mí me parece bien una composición de 7 integrantes. Me parece bien, y me parece bien además que se pueda establecer normativamente la presencia de una o un representante de pueblos originarios. Sin embargo, tengo 2 observaciones. Creo que el número de patrocinio de firma debiese disminuirse. En mi opinión, no más allá que la norma debiese exigir 15 firmas. Y respecto, aprovecho de fundamentarlo inmediatamente, en relación a la cantidad de firmas para objetar a un integrante del comité de ética, a mí me parece bien que sea 1/3. Sin embargo, no creo que solo la objeción y, en consecuencia, el impedimento de que esa persona sea parte de la Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir se sustente exclusivamente en los fundamentos y en las firmas. Creo que tiene que ser sometido a la mesa y sometido al Pleno, porque tiene que tener un criterio de validación que sea el Pleno de la Convención Constituyente. Yo estoy de acuerdo con la norma general, pero voy a hacer esa indicación en particular. Constituyente Loreto Vidal. Ya, aquí don Arturo Zúñiga nos desordenó la fiesta, pues porque usted se adelantó y estábamos, entiendo, votando solamente el número de integrantes. Porque ahí o lo hacemos juntos o no, porque es complejidad, ¿no? Estábamos preguntándonos si 7 era un buen número o no. Yo voy por el número 7, que es el número de la excelencia. Creo que es un buen número. Creo que disminuirnos sería un poco complejo, por lo que también señalaba Bernardo. Es una comisión que, aun cuando quisiéramos que no esté tan activa, la actividad que va a tener va a ser promocional y preventiva, y eso sí que es una actividad importante, ¿no? Entonces, disminuir el número, a lo mejor que ahí sí sería un poquito más de sobrecarga, pensando que va a haber una persona dentro de la misma comisión que va a llevar la parte operativa del registro, más bien administrativa, registro de acta. Por lo tanto, ¿por qué no 5, igual que el comité? Porque acuérdese, recordemos que el comité es eminentemente sancionador. Educar es mucho más complejo que sancionar, sin duda alguna. Ayudar a formar, lograr que la persona también comprenda el sentido de lo que hacemos es más complejo, ¿no?, que sencillamente sancionar. Por eso pusimos más integrantes, yo me inclino por el número 7. Para ese artículo, tengo una historia después con lo que sigue, pero para eso el 7 es un buen número, para mí. Gracias, más palabras. Constituyente Damaris Abarca. Sí, voy a defender mi equidad territorial. Lo que pasa es que creo que en el artículo segundo de la integración debe decir que la comisión será integrada por 7 miembros, respondiendo a los criterios de paridad, descentralización, que es algo que no lo tenemos incorporado, así que voy a presentar una indicación. ¿Ah, está? Está en el artículo tercero, inciso segundo, creo. No lo veo yo. Una vez recibidas las propuestas, la Secretaría, criterio de paridad, descentralización y plurinacionalidad. Ah, ya, con los requisitos. Ya, gracias, María Elisa. Constituyente Catherine Montealegre, tiene la palabra. Sí, yo solo Constituyente Catherine Montealegre, es que no había terminado la constituyente Damaris. Un minuto y le doy la palabra. No se preocupe. Sí, lo que pasa es que no queda claro cómo van a operar esos mecanismos de... O sea, cuando ya reciben las propuestas, cómo se va a aplicar la corrección y eso no queda del todo claro. Entonces creo que hay que hilar un poquito ahí más fino. Constituyente Catherine Montealegre, está por 3 minutos. Sí, yo solo agregar respecto al número de integrantes lo mismo que planteaba un poco Arturo. Yo estaría... no solo por no conservar quizás los 7 miembros, sino quizás ampliarlo a 9. Yo siento que así permitiría que un órgano tan importante como la Comisión de Ética, que le otorga prestigio, equilibrio, que otorga también la posibilidad de mantener una buena convivencia dentro de la Convención Constitucional, esté también, digamos, representada por los distintos grupos de la Convención, y que estos integrantes además puedan ser incorporados a través del número de patrocinios que podría ser disminuido, ¿no? De 21 quizás a 17, 15, no sé, como planteaba Marcos, pero creo que sería un buen número, 9 integrantes, para que así
todos los grupos se sientan representados, ya sean ellos en razón de alguna etnia o también de diferencias o divergencias políticas. Constituyente Francisca Arauna. Sí, miren, yo encuentro que 7 es un buen número, sin perjuicio de que igual pensaría que podría disminuirse, y yo no tengo el mismo planteamiento de que aquí se representen diferentes grupos. Yo creo que aquí hay principios que se tienen que ya están establecidos y que se tienen que ir defendiendo. No tiene que ver con un grupo político o no, sino que tiene que ver con que las personas que sean parte de esta comisión no es que van a representar a los constituyentes del pueblo, a movimientos sociales, a Chile Vamos, Chile Digno, sino que tiene que ver con que aquí hay principios establecidos que tienen que respetarse, tiene que ver con temas de derechos humanos, pro vida y transparencia, tiene que ver con violencia de género. Entonces yo creo que esa es la lógica que tiene que establecerse para que la gente sea miembro de este espacio, no de que representemos diferentes. Ahora, sin perjuicio de que entiendo a lo que va Catherine, y quizás también entiendo que ellos sienten que como que podría ser solamente como de un sector la gente que pueda ingresar acá, pero yo creo que el número de patrocinios también permitirá que diferentes grupos igual estén adentro, pero insisto, creo que el espíritu tiene que ser defender el tema de los principios que están establecidos acá, como comité de ética, como comisión de ética, no los principios que cada grupo o agrupación tiene dentro de la convención constitucional. Constituyente Maximiliano Hurtado, hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. Yo solo quiero, para la historia fidedigna de esta discusión, agregar una cuestión que creo que es de carácter práctico, pero que debe estar en la mesa para discutirlo. Hoy, lamentablemente, estamos cruzando esta discusión junto con la discusión de reglamento, de las comisiones definitivas, de la integración de esas comisiones. Lamentablemente no tenemos certeza de cómo finalmente va a resultar aquello y cómo hacemos compatible esta comisión permanente con las otras comisiones permanentes que va a tener esta convención. En ese sentido, pese a lo importante de la labor, por cierto que seguramente todos estamos pensando en quiénes podrían integrar esta comisión permanente y cómo se compatibilizan los tiempos que se requieren para esto con los tiempos y la discusión de fondo que vamos a dar. Entonces, en ese sentido, yo estaría por restringir el número de integrantes, de manera que una vez resuelto por el reglamento y en el pleno de esta convención, el número, la composición, la posibilidad de integrar 1, 2, 3 o 4 comisiones a la vez, etcétera, podamos extender esa discusión y darla en el pleno de la convención, porque hay una cuestión que es real. Claro, esta es una tarea muy importante, pero seguramente todos estamos expectantes de lo que se resuelva en reglamento para integrar las comisiones definitivas de esta convención. Lo segundo que diría es que también hay que adaptar el número de patrocinios, tiene que ver con la posibilidad de que si son 7 integrantes no lleguen 9 postulaciones, por ejemplo. Por lo tanto, el número de patrocinios tiene que ver con aquello, con que se pueda, o sea, con que calcen justo y no tengamos la imposibilidad de que lleguen más postulantes de los miembros que hayamos aceptados en la convención. Creo que ahí hay que, cuando se propone bajar los patrocinios, hay que hacer la suma y resta para que eso pueda calzar perfectamente. Gracias. ¿Más palabras? Constituyente Cristian Viera, hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. El tema de los patrocinios, hay que anotar lo último que señala Max, que es lo relevante. No es una discusión sustantiva, sino que numérica, porque el número de patrocinio está condicionado a que lleguen los representantes que calcen con el número de integrantes de la convención. Entonces, si consideramos excesivo, el número de patrocinios, lo que habría que hacer para salvar esa objeción es subir el número de integrantes, porque podría darse la hipótesis que, dado que son 7, lleguen 9 postulaciones, y ahí cómo generamos el mecanismo de selección. He ahí la razón de 7. Entonces, lo que podríamos discutir, o mantenemos los 7 con ese número, que es razonable porque hay coincidencia entre patrocinios y número de integrantes, o elevamos el número de integrantes para disminuir el número de patrocinios. Yo creo que esa es la discusión, pero no es una discusión sustantiva, sino que evitar que lleguen más postulantes que vacantes, si me permiten la expresión. Gracias, coordinador, coordinadora. Constituyente Arturo Zúñiga, por favor.
Sí, yo quería reforzar lo mismo que planteó Cristian recién. Mientras más, obviamente, integrantes, subimos de 7 a 9, obviamente los requisitos, los patrocinios, tienen que disminuir. Ya de lo contrario nos quedaríamos con menos postulantes si le exigimos 21 y no 17. Por eso la indicación que yo envié va en la línea de aumentar de 7 a 9 el número de personas que integran esta comisión interna. Al mismo tiempo, ya envié el artículo 3 para que no quede cojo, disminuyendo de 21 a 17. Y insisto, creo que esa es una buena forma de poder representar a casi todos los grupos, con el objetivo de que exista una comisión de armonización en el sentido que lo planteó Constanza Toro al comienzo de esta comisión transitoria, que haya una dinámica distinta en esta comisión y de esa forma poder lograr un buen ambiente, un buen clima para redactar una buena propuesta de constitución. ¿No hay más palabras? Entonces, utilizamos el mismo procedimiento. Vamos artículo por artículo votando en general. Respecto de ese artículo hacemos las indicaciones en particular y en el entendido de que dimos una discusión que nos permitió tener el conjunto de los artículos que están interrelacionados, entonces las indicaciones tendrán que ser funcionales a los argumentos que se dieron. Eso responde al criterio de cada uno y cada una. Secretaria, por favor. Se somete a votación entonces en primer lugar el artículo segundo que propone la comisión estará integrada por 7 miembros. Constituyente Damaris Abarca, a favor. Constituyente Cristóbal Andrade, a favor. Constituyente Francisca Arauna, a favor. Constituyente Benito Baranda, a favor. Constituyente Trinidad Castillo, a favor. Constituyente Bernardo de la Maza, a favor. Constituyente Bessy Gallardo, a favor. Constituyente Félix Galleguillos, de acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado, a favor. Constituyente Catherine Montealegre, en contra. Constituyente Luciano Silva, a favor. Constituyente Loreto Vidal, en contra. Constituyente Cristian Viera, a favor. Constituyente Arturo Zúñiga, es el artículo, ¿cierto, Constanza? Sí, el artículo. Me abstengo. Constituyente Marcos Barraza, a favor. Constituyente María Elisa Quintero, a favor. Queda aprobado el artículo por 13 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Ahora se hacen las indicaciones respecto de este artículo, que es el número, el guarismo propuesto. Hemos recibido la indicación de Arturo de reemplazar el número 7 por 9. ¿Alguien más que va a enviar indicación? Yo no voy a hacer indicaciones porque me la van a rechazar, ya me di cuenta. Sí, no, ojalá. Vamos a ver si 7 o 9. Sí, pero no. Por el argumento decía todo que no, así que. ¿Alguien más que esté pensando en enviar una indicación? Solo para el artículo segundo. ¿Loreto? No voy a dar una indicación, pero quiero destacar porque de repente se nos pasan por alto cosas. El acto que acaba de hacer Cristóbal es lo que siempre debiéramos lograr en los espacios deliberativos. Él podría haberse mantenido con su historia de los 5, pero él ya se dio cuenta que hay una visión distinta y es capaz de remover su indicación por un bien mayor. Así que yo agradezco mucho a Cristóbal y te felicito de verdad. Bueno, entonces tenemos solo una indicación. Vamos a esperar a nuestra secretaria para la votación. Se somete a votación entonces la indicación suscrita por el constituyente Zúñiga para reemplazar 7 por 9. Constituyente Damaris Abarca, a favor. Constituyente Cristóbal Andrade, en contra. Constituyente Francisca Arauna, en contra.
Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessy Gallardo. Me abstengo. Constituyente Félix Galleguillos. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. En contra. Constituyente Catherine Montealegre. A favor. Constituyente Luciano Silva. Luego retomamos con el constituyente. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Constituyente Luciano Silva. ¿Está conectado? Bueno. Queda aprobada entonces la indicación por 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Estaba conectado don Luciano, pero no contestó. Continuamos entonces con el artículo 3.0, requisitos de integración. Cada integrante deberá contar con el patrocinio de 21 constituyentes. Los patrocinios deberán ser presentados ante la Secretaría de la Convención en el plazo señalado por la mesa. Una vez recibidas las propuestas, la Secretaría hará entrega de estas a la mesa, quien comunicará al Pleno la selección de los integrantes, previo llevar a cabo la corrección correspondiente a criterios de paridad, descentralización y plurinacionalidad. Sin perjuicio de que este tema fue abordado cuando discutimos el artículo segundo, dos palabras, si es necesario, si alguien quiere fundamentar. Constituyente Maximiliano Hurtado. O sea, dado que se aprobó el cambio en la integración, hay que trabajar la indicación para cambiar esto, claro. Y entiendo yo que son dos, me corregirán los que entienden más de números, son dos propuestas o 17 patrocinios y la otra opción es que sean 16 y que el patrocinado no pueda autopatrocinarse o patrocinar a otro. Esas entiendo yo que son las dos alternativas que tenemos para hacerlo cuadrar. O sea, claro, 17 o 16 con la imposibilidad de patrocinarse, autopatrocinarse o patrocinar a otro. O sea, el 16 sin el autopatrocinio. Claro. O 17. El autopatrocinio. Claro. Constituyente Cristian Viera. Si les parece, votamos en general y luego hacemos la... ¿Félix? Pero Marco está diciendo que primero vamos a votar en general. Votamos en general y luego Félix y los que hagan sus respectivas indicaciones las presentan. Se somete a votación entonces el artículo. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessy Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. Abstengo. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. ¿Su votación? Perdón, a favor. Queda aprobado el artículo por 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se abre el plazo de las indicaciones respectivas. Loreto envió una indicación de 17. Pero igual
Loreto, igual que la de Arturo. Yo no tengo problema en que quede la de Loreto, o sea, ellos son los dueños de la propuesta, por lo tanto, no hay problema. ¿Pueden ir juntos? Constituyente Catherine Montealegre. Sí, yo quisiera solo señalar dos cosas más allá de una indicación. Preguntar a quienes redactaron el artículo, cuando se refieren a previo llevar a cabo la corrección correspondiente a criterios de paridad, descentralización y plurinacionalidad, ¿a qué criterios nos estamos refiriendo? Porque tengo entendido que los únicos criterios que se han diseñado, digamos, en elección de integración de comisiones ha sido primero para las comisiones provisorias, a través de las reglas, digamos, provisionales, ¿cierto? Pero estas ya no aplicarían para la nueva comisión, y creo que habría un vacío si es que no lo tratamos. No sé si comparten quizás esa apreciación, pero me salta la duda con esos criterios. Damaris. Nosotros con Benito y Loreto vamos a enviar una indicación respecto a cómo se debe integrar respecto a la paridad, para que lo tengan en consideración. Se los voy a enviar al tiro, ya a Constanza le va a llegar. Félix. Sí, yo había mandado una indicación en el texto, lo voy a mantener respecto a la integración de un representante de escaños reservados y está agregar un nuevo inciso segundo, al menos uno de los miembros deberá corresponder a un representante de pueblo originario de escaños reservados, quien deberá contar con un mínimo de 16 patrocinios, lo mantengo. Hasta ahora hemos recibido solo dos indicaciones, la de Arturo y la de Lidia y Félix. ¿Lo enviaste? ¿Me pusiste en copia, por favor? Para poder copiarlo en el Word. Aprovechamos de comentar que se va a estar tomando PCR de 2:30 a 2:00 p.m. Hemos recibido 4 indicaciones. Es que dice incluyendo al patrocinio. Arturo, podemos unir con la. Loreto acaba de agregar incluyendo al patrocinado a la indicación de 17 patrocinios. No sé si estás de acuerdo como para funcionarla. Sí, ningún problema. Perfecto, gracias.
Entonces tenemos tres indicaciones de Loreto Arturo, Lidia Félix y Damaris, que vamos a proceder. Catherine, ¿tiene palabra? Sí, yo suelo decirle a Loreto y Arturo que, bueno, redactaron un poco esta primera indicación, que no sé si les parecería que quedara mejor contar con el patrocinio de 17 convencionales constituyentes, incluyendo al convencional patrocinado, porque suena un poco raro patrocinio, patrocinios, patrocinado. Catherine, agradezco muchísimo su pulcritud narrativa, me parece fantástico. Era exactamente como lo habíamos pensado con Arturo, solo que la rapidez nos perdió esa pureza que usted tiene en el relato. Así que sí, me parece perfecto. Lo único que me... ¿Podría usted, por favor, repítalo, por favor, si fuera tan amable, para reenviar la indicación? Sí, yo creo que quedaría bien con el patrocinio de 17 convencionales constituyentes, incluyendo al convencional patrocinado. Gracias. Sometemos entonces a votación. Se somete a votación la primera indicación para reemplazar 21 constituyentes por 17 convencionales constituyentes, incluyendo al convencional patrocinado. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessy Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. A favor. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. A favor. Constituyente Luciano Silva. De acuerdo. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada por la unanimidad. La siguiente indicación es de los constituyentes Galleguillos y González para agregar un nuevo inciso segundo que señale, al menos uno de los miembros deberá corresponder a un representante de pueblos originarios de escaños reservados, quien deberá contar con un mínimo de 16 patrocinios. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessy Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. En contra. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada la indicación por 14 votos a favor y 2 en contra. La siguiente indicación, suscrita por la constituyente Damaris Abarca, es para agregar los siguientes incisos. Cada candidatura deberá estar acompañada de una candidatura suplente paritaria. Cada constituyente solo podrá patrocinar a una candidatura. La comisión deberá ser paritaria, sin que pueda el género masculino superar el 50% del total de los integrantes de la comisión. El mecanismo de corrección, en caso de ser necesario, será aleatorio. Para ello, de entre quienes compongan el género sobrerepresentado, se sorteará quién deberá ser reemplazado por su dupla suplente. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. En contra. Constituyente Bessy Gallardo. Doblemente a favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. Me abstengo.
Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. Contra. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada la indicación por 12 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Corresponde entonces continuar con el artículo cuarto, que señala objeciones. Los constituyentes tendrán un plazo de 24 horas para presentar objeciones a la integración de la comisión. Para esto deberán contar con el patrocinio de un tercio de los integrantes de la convención constitucional. La objeción deberá contener los hechos en los que se funda, las normas en las que se apoya y el patrocinio señalado en el inciso anterior. Transcurrido el plazo sin la formulación de objeciones, se entenderá aprobada la integración. De lo anterior, se dejará constancia en acta. Palabras, hay que aprobar primero esto. Están abiertas las palabras respecto del artículo cuarto, mismo procedimiento, se fundamenta si es del caso, luego se vota en general y a continuación hacemos indicaciones para votar en particular. Constituyente Loreto Vidal, tiene la palabra. Ya. Voy a respirar profundo antes de decir lo que voy a decir. No tanto. Voy a decir sencillamente lo mismo que señalé ayer cuando construíamos este documento. Yo creo que voy a presentar en conjunto con otro constituyente una indicación a este artículo. Me parece que nosotros no tenemos supremacía ni ética ni moral para determinar este tipo de condiciones, digamos, sobre todo porque, y muy por sobre todo por lo siguiente, ni siquiera desde el punto de vista legal la ley actúa de manera retroactiva y nosotros estamos procurando hacer aquello. Será muy difícil, considerando que la constitución de este comité tiene que ver con la voluntad y la disposición a colaborar al buen vivir, que existan personas dentro de la convención, todas incluso, ¿no?, que lo hagan así tan libremente. ¿Por qué razón? Porque cuando miramos en retrospectiva yo podría asegurar, y si hay alguien que diga lo contrario me avisa para pedirle que me dé el dato, que todos en algún momento hemos cometido, por desconocimiento, por mala fe o con intencionalidad, actos que pueden estar reñidos con la ética. Y por lo tanto, cuando se presente alguien a esta comisión, no tengo duda que pudiera incluso desde la no tan buena fe haber una especie de búsqueda. Entonces yo creo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero que tenga cuidado con su tejado de vidrio. Creo que debiéramos darle vida a esta comisión, tal cual pensamos el nombre, un buen vivir. Y el buen vivir parte de la buena fe y no censura el ingreso, porque creo que esa sería una complejidad de partida, digamos. Yo no estoy de acuerdo y vamos a presentar una indicación respecto de aquello. Lo digo respetuosamente y ayer lo manifesté y ustedes fueron suficientemente respetuosos para decirme lo que quería escuchar y decir, bueno, usted puede no estar de acuerdo. Y esa es la grandeza de la deliberación. Así que eso quería señalar. Gracias. Constituyente Loreto Vidal, tiene la palabra la constituyente Catherine Montealegre. Sí, yo solo agregar que entiendo y comprendo también la indicación de, o lo que se expresa en este artículo, sobre todo por lo que hemos quizás visto dentro de la convención o porque queremos cuidar este espacio con lo mismo que ha señalado un poco Loreto, pero también y concordando con lo mismo que ella plantea, creo que sería un poco entrabar y quizás para que se preste para denigrar a aquellas personas que van a buscar estar presentes dentro de la Comisión de Ética. Y sobre todo porque no me queda un poco claro, y en esto también creo que es necesario presentar indicaciones cuando se refiere a que las objeciones deberán contener los hechos en que se funda, las normas en las que se apoya, que yo creo, entiendo, se debería fundar en el reglamento de la Cámara de Diputados, que es lo que nos está rigiendo, porque todavía no entra en rigor el reglamento de la Comisión de Ética, por tanto me imagino que se fundaría en ello y en obviamente la legislación vigente, pero no me queda con claridad, entonces creo que habría que precisar eso, y concuerdo con Loreto que quizás esto se pueda prestar
para actuar de mala fe en contra de personas que, a mi parecer, tienen muchas buenas cualidades para estar dentro de la Comisión de Ética, pero que se podría prestar para su denostación y poder excluirlas de ella solo por el hecho de buscar, no sé, algún acto de mala fe. Gracias, constituyente Arturo Zúñiga. Está por 3 minutos. Sí, muchas gracias y súper corto. Yo creo que la Loreto logró sintetizarlo súper bien, la explicación. Creo que acá no se puede, obviamente, ex ante enjuiciar a una persona. Y en ese sentido no creo que debamos aprobar este artículo. Y obviamente dentro de la misma comisión se va a dar un ambiente, yo creo que bastante propositivo. Son 9 personas que van a estar de alguna forma cuidándonos de que nos tratemos de buena forma. Y en ese sentido creo que todas las personas que salgan elegidas van a ir con esa intención y esto obviamente le quita de alguna forma esa nobleza a estos 9 cargos. Gracias, constituyente Arturo Zúñiga. Tiene la palabra la constituyente Bessy Gallardo. Yo no sé en qué... es que, verdad, estoy un poco sorprendida por este artículo. Me parece antidemocrático incluso, porque creo que riño con la igualdad ante la ley y con un montón de principios del derecho. Me parece que eso censura a la gente. Me parece peligroso incluso. Yo no sé si aquí en la convención está Buda, Jesucristo, no tengo idea, pero... De verdad me parece súper peligroso este artículo. Creo que toda la gente tiene derecho a integrar comisiones. Incluso aquellas personas que creemos que no deberían integrarlas. Y creo que esto no debería existir, menos dentro de una convención constitucional. Entonces, a mí esto me... Incluso voy a decirlo así. Este artículo incluso me violenta. Porque esto se presta para una cacería bruja. Entonces, creo que este artículo debería rechazarse de plano. Me parece que es contrario a la igualdad ante la ley, contrario a la democracia. ¿Qué es esto de objeción a la integración de una comisión? Si cualquiera de los 155 puede integrar una comisión. Todos tenemos derecho a integrar las comisiones que queramos, cuántas queramos. Si no nos caen bien, bueno, mala suerte, pero a mí hay gente que no me cae bien. Y no por eso voy a negarles su derecho a integrar una comisión. Entonces creo que tenemos que ser de una sola línea. Y esto de verdad me parece grave, y quiero expresar mi molestia aquí y ahora. Es muy grave. Y pues, a mí la gente que redactó esto me cae muy, muy bien, gente a la cual yo respeto muchísimo, le tengo cariño, pero esto a mí me parece grave. No debiera estar. Entonces, me parece mal. En serio. Lo siento que sea dura, pero me violenta. Me parece muy mal. Gracias, constituyente Cristian Viera. Hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. Yo suscribo esta regla y que tiene dos funciones, ¿no? Una de carácter preventivo y es una medida de prudencia. ¿Y qué es lo que busca? Cuidar el espacio de convivencia de la Convención Constitucional, porque precisamente ya nos ha ocurrido. Pero tiene razón Loreto en cuanto a que la buena fe debería inspirar nuestros actos, y no solamente inspirar nuestros actos, sino que nuestras actuaciones y las instituciones que vamos generando. Pero ya nos ha ocurrido. He ahí el carácter preventivo y apelando a la prudencia en la generación de nuestras instituciones. Pero para evitar esa amenaza que señala Loreto y que también advierte muy bien Bessy, hay un triple check. Eso es. El número de patrocinios, que es muy alto, 1/3. Segundo, el número de patrocinios. Segundo, la objeción es necesario que sea presentada por un alto número de patrocinantes, ¿no? Y además esto, por una indicación posterior, es necesario que sea sometido a la ratificación del Pleno. Con eso cuidamos que precisamente aquello que ve como una amenaza a Loreto no se produzca. O sea, defiendo esta propuesta por nuestra convivencia y como una medida de prudencia y de prevención para nuestra institucionalidad. Constituyente Luciano Silva, hasta por 3 minutos. No, mira, escuchando a mis
colegas anteriormente, no tengo nada más que agregar. O sea, estoy súper de acuerdo con lo que dice Loreto, Bessy. Me parece que hay mucha gente que nos está mirando afuera con un carácter demasiado sancionatorio y hasta perseguidor. Yo no creo que esa es la intención. Y por lo mismo, me parece que está muy bien lo que he escuchado hasta acá y no creo que pueda agregar más. Estoy de acuerdo con ellos. Gracias. Constituyente Francisca Arauna, hasta por 3 minutos. Sí, yo creo que me llama la atención de repente cierta argumentación ahora en este caso. O sea, yo una persona que evidente sea machista y esté en este tipo de comisión, me parece que no corresponde, un violador de derechos humanos tampoco corresponde. Me encantaría que las cosas fueran de otra forma, que la gente automáticamente no participara de estos espacios para tampoco generar polémica, para no herir sensibilidades, para no llamar a, e incitar o para que la gente diga, pero ¿qué hace en esa comisión? Me encantaría que las cosas funcionaran así, pero lamentablemente así no funciona. Si alguien cuestiona mi participación en un comité como ese, tengo que tener la suficiente responsabilidad y también decir, bueno, hay gente que cree que yo no estoy capacitada para este espacio y daré un paso al costado. Porque creo que este comité, y de repente ocupar acá argumentos jurídicos cuando hemos dicho todo el tiempo que acá no hay una norma jurídica, no me parece y creo que a mí me encantaría que las cosas, como señala Loreto, funcionaran así, que la gente se automarginara automáticamente, pero así no es. Entonces, si yo voy a ir a denunciar o voy a ir a preguntarle a una persona que quizás muchos piensan que es un acosador o que no tiene buenas actitudes dentro con las mujeres y va a estar en un comité de ética, a mí no me va a permitir ir a... Necesito que el espacio sea seguro. Y ese espacio seguro tiene que darse por este un tercio de gente que tiene que decir, creo que no corresponde. O sea, realmente me parece que no tiene que ver con que sea antidemocrático. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que este espacio tiene que ser seguro para las mujeres y también tiene que ser seguro quizás para los hombres. O sea, realmente creo que no va por ahí de que nosotros queremos esta norma, casi que queremos dejar fuera a la gente. Yo creo que eso no tiene que ver con lo que el espíritu de esta norma. Tiene que ver con que si alguien me cuestiona, un tercio de personas me cuestionan de esta convención, de que yo no debo participar en ese espacio, yo no tengo que participar en ese espacio. Constituyente Maximiliano Hurtado, hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. Yo también apoyo esta norma. Lo quiero plantear de la siguiente manera. Creo que para construir protocolos de prevención y promoción de la ética, el buen vivir, como se ha dicho acá, hay que tener determinada idoneidad para el cargo. Y tal como lo decía Francisca recién, a mí me gustaría creer que todos se van a cuestionar esa idoneidad antes de postular a esta convención. Pero creo que hemos tenido muestras de que eso no es así. O sea, más allá de las consideraciones de lo que ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos, para decirlo con todos sus nombres, yo creo que pocas personas en esta convención y pocas personas en este país deben tener dudas respecto de lo inoportuno que fue precisamente proponer a determinada persona para esa comisión. Más allá de las consideraciones de fondo, yo creo que fue totalmente inoportuno y no estaríamos discutiendo esta norma si no hubiese ocurrido aquello. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Yo quiero verlo esto como un incentivo, es decir, que las personas reflexionen respecto de la posibilidad de ser objetados y de la idoneidad que deben tener para participar de esta comisión. Si hubiésemos tenido un ambiente propositivo, como lo dijo Arturo anteriormente, yo creo que su sector no hubiese postulado al ex comandante Arancibia a la Comisión de Derechos Humanos, porque, insisto, muy pocas personas deben tener dudas respecto del inconveniente que eso produjo. Insisto, más allá de las consideraciones de fondo. Y finalmente estoy abierto a discutir incluso la cantidad de patrocinios para esta objeción, considerándolo ya alto que sea un tercio, porque también lo quiero ver como para casos calificados, no como la posibilidad de poder objetar a cualquier persona. Pero me parece muy necesario, dado el ánimo que se ha vivido al interior de esta convención, tener esta norma. Muchas gracias. Marco, hasta por 3 minutos. Sí, lo primero yo quiero señalar que a mí no me parece que sea una norma antidemocrática. Muy por el contrario. Establece un estándar de excepcionalidad bien elevado. Y la indicación que hemos presentado, que aún no se aborda,
eleva los requisitos para, en este caso, objetar la presencia de una persona en la Comisión de Ética. Y esto tiene una historia, o sea, yo creo que muchas personas se han sentido absolutamente violentadas en la Comisión de Derechos Humanos, no solo quienes participan de la Convención en tanto constituyentes, sino que del conjunto de la sociedad. Y yo creo que hay que cuidar espacios de deliberación, en este caso una instancia promocional de ética y buen vivir, y en consecuencia las personas que participen de esa instancia tienen que tener el estándar que se requiere desde el punto de vista de la convivencia democrática y, por cierto, de los requisitos de idoneidad. Fíjense ustedes que al comité de ética que va a aplicar disciplina y sanción, le estamos exigiendo un estándar bien elevado desde el punto de vista de la idoneidad y los conocimientos referidos a ética. O sea, porque vamos a deliberar respecto de los currículum de las personas. Entonces, no es una norma antojadiza, replica estándares y criterios que tenemos para la otra norma. Ahora, a mí también me gustaría que la autorregulación fuera la que prevaleciera, pero no es lo que ha prevalecido hasta ahora, y la experiencia de la Comisión de Derechos Humanos así lo indica. Pues bien, yo creo que los tres requisitos que en términos de excepcionalidad, que son un número de firmas bastante elevados, un tercio, fundamentos y normas en las que se sostiene la objeción, pero además que sea aprobado por el Pleno de la Convención Constituyente, no es un requisito bajo. Creo que es un requisito altamente elevado, porque es una norma de excepción. Eso. Catherine. Sí, yo señalar tres cosas dentro del poco tiempo que me otorgan. Primero, creo que sí esta norma es bastante compleja, y es bastante compleja porque les quiero advertir algo. Toda persona que se presente a la Comisión de Ética va a presentar o se van a presentar objeciones respecto de ella. Y yo sé que Francisca, por ejemplo, ha argumentado que ella no quisiera tener a una persona, no sé, violenta, una persona que haya sido implicada en esto otro, pero va a pasar, y va a pasar tal como en la Comisión de Derechos Humanos, porque tal como habían personas que no querían que estuviera la participación del ex almirante Arancibia, y que con ello discrepo un poco con Maximiliano, al que le tengo un tremendo cariño y encuentro que de verdad su pensamiento es bastante racional, porque yo también creo que la Comisión de Ética debe tener determinados criterios de honorabilidad. Incluso nosotros lo propusimos en el artículo 7 de nuestra integración y propuesta de la Comisión de Ética, que los convencionales constituyentes que pertenecieran al comité estuvieran integrados por convencionales que tengan reconocida honorabilidad y que hayan demostrado una conducta intachable. Yo creo que estos elementos los podemos agregar, pero que creo que a priori se esté dejando fuera a personas sin fundamento alguno por el solo hecho de tener una determinada mayoría, con normas que tampoco hemos determinado, lo que hace es censurar o cancelar a personas que quieran participar en la Comisión de Ética. Y vuelvo a reiterar, porque advierto que todas las personas que se presenten van a estar sometidas a objeciones, incluso aquellas que nosotros creamos que tienen la mayor honorabilidad, porque cuando se ataque a uno, van a otros grupos a querer atacar a otros, y se va a prestar para un casi instrumento de venganza de un grupo contra otro. Yo creo constituyente, que esta norma, pasada en el tiempo, es que podamos tener diferentes representantes dentro de la Comisión de Ética, y que lo que se busque es un criterio objetivo más que criterios de que puedan prestarse para venganza. Gracias. Constituyente Bernardo de la Maza, recuerdo que hasta por un minuto, ¿usted ya intervino? No, entonces tiene 3 minutos. Voy a hablar menos, muchas gracias. Yo estaba por aprobar esta norma, este artículo, pero ahora lo voy a rechazar después de lo que he escuchado, precisamente dado los recuerdos que se han hecho de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que todos tenemos el derecho de participar en cualquier comisión. Y aunque no esté de acuerdo, por supuesto, con lo que ocurrió con el almirante Arancibia, creo que él tiene el derecho a haber estado allá, que no fue afortunada su participación en esa Comisión de Derechos Humanos, que dudarlo. Y a lo mejor va a haber algunos que no sería muy afortunado que participaran en la Comisión de Ética, también puede ocurrir. Pero todos tenemos el derecho, creo yo, de participar en cualquier comisión y no ser vetados previamente. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Bernardo. Constituyente Arturo Zúñiga, hasta por un minuto.
bajé la mano, Marcos. Ya, ok, gracias. Constituyente Bessy Gallardo, hasta por un minuto. Yo creo que con los requisitos que estableció Cristian, sí, son más que suficientes. Bernardo dijo que no iba a votar a favor. Yo creo que voy a votar a favor siempre y cuando estén esos requisitos copulativos. Ahora, sobre Arancibia, a mí me dan ganas de vomitar cada vez que veo Arancibia. Y tiene que ver con un tema personal. Eso no obsta a que yo permita que él no esté en una comisión. ¿Ya? Insisto, ese es un tema personal que tiene que ver con mi psiquis, aunque a la señorita Caterine le moleste, y tiene que ver con mi psiquis, con el foro interno, más allá de lo que pueda pensar cualquier persona, más allá de lo que pueda pensar la gente en redes sociales, me da lo mismo en este momento. Yo creo, y vuelvo a insistir, que tiene la gente derecho a estar en la comisión que quiera. Si es con este requisito copulativo que tenga fundamentación suficiente y que sea con un tercio del pleno de la convención, yo creo que es un requisito más que suficiente. Pero aún así, no estoy de acuerdo. Gracias, sí, constituyente. Con este requisito copulativo, sí. Muy bien. Constituyente Loreto Vidal, hasta por un minuto. Bueno, voy a ponerme tiempo, sino esta cosa. Un segundo, porque es tan importante. Voy a aprovechar. Ya. Mire, la verdad es que les escucho y ¿qué puedo decir? Nada puedo decir. No sé cómo explicarlo, y me van a... Ofrezco la... No voy a ofrecer disculpas. Me emociona el cómo lo pensamos, ¿no? Porque estamos construyendo un nuevo Chile, y estamos construyendo un nuevo Chile, y estamos siendo tan duros con nosotros, ¿no? Llevamos 53 días, y justificamos este hecho de censura por todo lo que ha pasado. Y todo lo que ha pasado fue... porque no nos conocíamos, no nos conocíamos. Entonces, la construcción de un nuevo Chile tiene que ver con el confiar en el otro. Y cuando estamos en un país donde todas las confianzas se rompieron, tenemos que dar muestras de confiar. Y voy a decir algo más. Primero, me encantaría formar parte de la comisión, pero voy a evaluar si me presento. Segundo, si se integrara a la comisión alguien que ha sido muy, muy disruptivo y que ha generado conflictos dentro de la convención, sería la maravilla, porque vamos a tener que prepararnos para formar a otros e intervenir con otros. Y cuando uno lo hace, empieza a entender el sentido y el valor de la ética. Y eso yo creo que es importante. Gracias. Gracias, constituyente Cristian Viera. Queda la constituyente Damaris Abarca y el constituyente Benito Baranda. ¿No ha opinado usted, constituyente? Trinidad Castillo y cerramos. Perfecto. Gracias, coordinador. Efectivamente, lo ideal no se ha dado y por eso yo quisiera defender de nuestra norma y los requisitos son muy exigentes. Pero además, para evitar aquello que nos ha advertido correctamente Catherine, que nos advierte también Loreto, voy a proponer como indicación otro requisito adicional, que es que cada constituyente solo puede patrocinar una objeción. De esta manera evitamos la seguidilla o lluvia de objeciones, que eso puede efectivamente conducir a una casa de brujas. O sea, cuatro requisitos. Esta regla es excepcionalísima y se funda en qué, en lo que nos ha ocurrido en esta convención. Gracias, constituyente Damaris Abarca. Sí, sumarme a la necesidad de incorporar requisitos y agradecer tu emoción, Loreto, porque efectivamente nosotros estamos construyendo un nuevo Chile y personalmente yo llegué acá con confianza, entregando confianza a mis compañeros y compañeras. Lamentablemente esa confianza se ha ido perdiendo. Uno esperaría que quienes apoyen la candidatura a través de los patrocinios lo hagan porque tienen una profunda convicción para el desempeño del rol, ¿cierto? Sobre todo en una comisión que en su letra F, que viene más adelante,
promoverá un ambiente saludable, de integridad y de unidad al interior de la convención. Y si eso no ocurre, nos va a causar más problemas. Entonces, entiendo que este artículo, incorporándole mayores requisitos, pueda en el fondo prevenir que esto ocurra, ¿ya? Y ayudar al criterio de los distintos grupos que patrocinen a la persona más idónea para una comisión que tiene una labor fundamental, ya respecto a todo esto de ejecutar acciones de carácter preventivo que visibilicen el respeto entre todos y todas. Así que yo la verdad que soy muy liberal y venía muy objetando este artículo, pero si incorporamos requisitos y lo pensamos de esta manera, estaría también por aprobarlo. Gracias. Constituyente Benito Baranda. Muchas gracias, Marco. Sí, yo desde el principio he tenido intranquilidad de conciencia en relación a objetar la participación de personas en esta comisión y escuchando también la argumentación me produce mayor intranquilidad. También podríamos objetar que personas participen en las futuras comisiones cuando tratemos los temas sustantivos de la Constitución con un tercio, ¿no es cierto?, de personas que lo patrocinen, limitando la libertad de las personas dentro de esta convención. Se dice como argumento que las personas tienen que ser idóneas para el cargo. Yo lo considero eso muy importante en el Comité de Ética, pero no necesariamente en la Comisión de Ética, donde lo que espero es que la persona haya tenido una vida que permita aportar para que esa comisión funcione. Se dice también que la autorregulación no ha prevalecido hasta ahora. La autorregulación sí ha prevalecido dentro de la convención, salvo una excepción, lamentable excepción, que nos ha causado daño. Pero sí ha funcionado en el resto de las comisiones y de las personas que estamos participando y de los distintos grupos que integramos la convención. No ha sido lo que ha prevalecido. Considero que el objetar a alguien para participar, porque conocemos un fragmento de su vida, pero no su vida completa, sería atentatorio también. Por eso me inclino por no aprobar esta objeción y dejarlo en manos de los patrocinios y espero que los aprendizajes acumulados en este corto tiempo nos sirvan para elegir a las mejores personas para esta comisión, que no tiene ningún sex appeal, que no va a tocar ningún contenido, pero que sí nos va a permitir convivir adecuadamente dentro de la convención. Gracias. Gracias, constituyente Benito Baranda. Y tiene la palabra la constituyente Trinidad Castillo y votamos. Gracias, la verdad que comparto las cosas que se han dicho acá y agradezco también la emotividad que lo ha presentado Loreto, pero también creo que es importante que si nosotros no damos las oportunidades, los cambios tampoco se van a poder dar y creo que eso es sustancial. Yo creo que los que hemos sido profesores nos tocan los alumnos que nos tocan y tenemos que ellos trabajar y moldear en ellos el espíritu, ¿no es cierto? Así como el artesano moldea la arcilla y genera un producto maravilloso, nosotros como profesores también tenemos que ser capaces de moldear entre nosotros a través de los ejemplos mismos dados, de poder despertar, ¿no es cierto? Yo creo que el espíritu también de la buena fe y tratar de confiar en el otro, que creo que es fundamental. Por lo tanto, siento, si queremos también que esta casa sea la acogida de todos, tenemos que dar las oportunidades de participación a todos. Porque si no los damos, ¿cómo vamos a ver los cambios? Yo creo que es fundamental. Nosotros somos seres muy reactivos y en esta etapa de apresto nos hemos estado conociendo y creo que también está aflorando esa inteligencia emocional que es fundamental porque ya los diálogos odiosos, por lo menos, los veo que esto han ido bajando. Y también insisto que quienes lo logran, seamos empáticos, pongamos en el lado del otro, en la otra vereda, porque muchas veces nosotros también podemos estar ahí. Como por ejemplo decir que de verdad veo a una persona y me dan ganas de vomitar, o sea, si dicen algo de mí así, igual, eso también es duro. Entonces evitemos esos diálogos que no son conducentes a nada, que también de una u otra manera son descalificadores y que estamos de igual manera como comportándonos como aquellos que tanto criticamos. Eso, gracias. Gracias, constituyente Cristina Castillo, y procedemos a votar. Secretaria, por favor.
Se somete a votación entonces el artículo cuarto sobre objeciones. Constituyente Damaris Abarca, a favor. Constituyente Cristóbal Andrade, a favor. Constituyente Francisca Arauna, a favor. Constituyente Benito Baranda, en contra. Constituyente Trinidad Castillo, en contra. Constituyente Bernardo de la Maza, en contra. Constituyente Bessy Gallardo, a favor. Constituyente Félix Galleguillos, en contra. Constituyente Maximiliano Hurtado, a favor. Constituyente Catherine Montealegre, en contra. Constituyente Luciano Silva, en contra. Constituyente Loreto Vidal, en contra. Constituyente Cristian Viera, a favor. Constituyente Arturo Zúñiga, en contra. Constituyente Marcos Barraza, a favor. Constituyente María Elisa Quinteros, a favor. Queda rechazado el artículo por 8 votos a favor, 8 en contra. Muy bien, hacemos un alto de 15 minutos, es decir, a las 12:05 estamos de retorno. Muy bien. Estimados compañeros, compañeras de Zoom, estamos esperando la conexión con la transmisión y comenzamos. Súper. Estamos aprovechando de disfrutar un rico cafecito. ¡Qué envidia! ¿María Elisa? Manda un cafecito por Luciano, del hotel, que nos manden. Oye, Benito, te tengo invitado hace rato a un cafecito en Starbucks y siempre te pegáis la correa. Ya, vamos a retomar entonces la sesión. Estamos en la propuesta para la Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir, para que le modificamos el nombre, y vamos a seguir entonces revisando el artículo de deliberación y votación. Seguimos con artículo quinto de reemplazo y damos palabra a Constanza. El artículo quinto sobre reemplazo se entiende rechazado por la votación que se detuvo del artículo cuarto, dado que regulaba el reemplazo una vez que se formulara la objeción, que fue rechazado. Por lo tanto, continuamos con el artículo sexto sobre coordinación. Una vez instalada la comisión, se elegirá un coordinador y coordinadora quienes darán cuenta al Pleno y la ciudadanía de las gestiones realizadas una vez al trimestre. Queda abierta la palabra. Constituyente Cristóbal Andrade. Me voy a volver un poquito atrás, disculpando a Constanza al trabajo que se está haciendo. Yo creo que se cometió un error, haber rechazado la mención de endelante. Le estamos dando auge a la gente del rechazo acá,
Siento que si nos pasaron a llevar con Arancibia, nos van a seguir pasando a llevar. Con el respeto a mis compañeros que votaron en contra, están en todo su derecho, pero yo creo que hay que no hay que aguantar que nos pasen a llevar como pasó con Arancibia. Eso es lo que estoy diciendo. No es de mala fe, yo creo que deberíamos haber aprobado la norma y haberle hecho indicaciones, porque es súper importante que no nos olvidemos de la gente que sufrió, de la gente que se sacrificó porque nosotros estuviéramos acá. En ese aspecto yo vi muchas cosas, vi compañeros que fueron baleados por los mismos carabineros. Con respeto les digo así ahora, porque en otro lado le diría Paco, ¿para qué estamos con cosas? Y en ese aspecto estoy muy molesto, pero bueno, ya se rechazó la norma. E insisto, que no le demos tanto auge y tanto protagonismo a gente que fue por la campaña del rechazo. Eso. Constituyente Arturo Zúñiga, sobre este punto. Sí, a mí me gustaría pedirle a la coordinación de la comisión que cuando demos la palabra acerca de algún artículo podamos hablar precisamente de ese artículo, de lo contrario obviamente nos vamos a seguir retrasando y no vamos a poder entregar a plazo este importante reglamento. Gracias. Gracias. Palabra sobre el artículo en cuestión que estaba propuesto. Constituyente Catherine Montealegre, hasta por 3 minutos. Sí, yo solo, bueno, señalar muy cortito respecto a lo que plantea el convencional Cristóbal Andrade, que yo también voté rechazo, y voté rechazo por un profundo amor por Chile, y aquí estoy aportando también en la convención constitucional. Respecto del artículo, creo que no merece mayor reparo porque encuentro bastante concordante que pueda darse la posibilidad, ¿cierto?, de entregar información al Pleno y también a la ciudadanía de las gestiones que se estén realizando por la labor, digamos, importantísima que va a realizar este comité. Y solo para agregar un punto, yo quisiera solicitar a la coordinación, también aprovechando estos minutos, si se pudiera entregar las actas de las comisiones a los correos de cada convencional constituyente. Esto porque estaba mirando la página para poder revisar las actas y sobre todo la que Constanza ha señalado que se encuentra hoy a disposición, pero no me aparece en la página, incluso no me aparece que estuvieran los archivos desde el día 18 de agosto, que fue la última que se ha subido al sistema. Entonces, para mayor transparencia, porque muchas veces me preguntan sobre qué es lo que se discutió, dónde está el acta y todo eso, quisiera saber si se puede hacer esa evaluación, de poder enviarlo a los correos al estar listas de cada convencional para que podamos también hacer nuestras objeciones en caso de... Gracias. Vamos a dar palabra a Constanza un minutito más para aclarar este punto. Sí, para aclarar el comentario sobre las actas, efectivamente a la web se suben solamente aquellas actas que ya están aprobadas y firmadas por la coordinación. Cuando se señala al inicio de cada sesión que las actas están disponibles, esas están a disposición de cualquiera de los integrantes de esta comisión, pero no están aprobadas todavía, por lo tanto todavía no se suben a la web. Por supuesto, a requerimiento de cualquiera de los integrantes o de las integrantes de esta comisión, se les pueden enviar las actas a medida que están disponibles. Si se acuerda que se vayan enviando a todos los integrantes, no hay problema tampoco. Eso queda a criterio de la comisión. Constituyente Damaris Abarca, hasta por 3 minutos. Artículo 6 de la coordinación. Creo que no debería decir se elegirá un coordinador y coordinadora, debería decir se elegirán dos coordinadores con criterio de paridad, puesto que pueden ser dos coordinadores. Y eso lo voy a incluir como una indicación. Gracias. Muy bien. Claro, pueden ser dos coordinadores. ¿Más palabras?
Constituyente Bessie Gallardo, hasta por 3 minutos. No he pedido la palabra, querido. Disculpe, es que me habían informado que la había pedido usted. Disculpe. No hay más palabras solicitadas. Votamos en general, luego hacemos las indicaciones en particular. Secretaria, por favor. Se somete a votación entonces el artículo sobre coordinación. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessie Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. A favor. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobado el artículo por la unanimidad de las y los presentes. Abrimos breve periodo de indicaciones. Ya sabemos que la constituyente Damaris Abarca está realizando una. Si hay otras más, por favor, hacerlas llegar a Secretaría. ¿Alguna otra indicación? Si no, sometemos a votación. Se somete a votación entonces la indicación suscrita por la constituyente Damaris Abarca para reemplazar, se elegirá un coordinador y coordinadora por, se elegirán dos coordinadores con criterio de paridad. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessie Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. ¿Por? Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. Me abstengo. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobada la indicación por 14 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Corresponde continuar con el artículo 7 sobre reemplazo por sanción. En caso de que uno de los miembros de la comisión sea sancionado por el comité, se procederá a su reemplazo inmediato con el mismo procedimiento descrito en el artículo 5.
El artículo 5 se cayó. Por sí, lo que estamos viendo en la coordinación es que, en principio, para que tenga coherencia, tendría que ser con que remita al artículo 3, que es el mismo procedimiento de nominación, utilizar el mismo procedimiento de nominación de la persona que integra la comisión. Entonces quedaría como reemplazo por sanción. En caso que uno de los miembros de la comisión sea sancionado por el comité, se procederá a su reemplazo inmediato con el mismo procedimiento descrito en el artículo 3. Constituyente Benito Baranda, está por 3 minutos. Sí, gracias. Solamente muy breve, yo quería agregar al final de esto, y voy a mandar la indicación, obligar a que sea por parte de los mismos constituyentes que hayan patrocinado al miembro sancionado. Para restringir también y que no se abra a otros constituyentes que ya patrocinaron a otro de los que están dentro de la comisión. Lo voy a mandar, no sé, ahí lo se lo recibió la indicación constituyente, hay una indicación suscrita por sí. Constituyente Barandi Vidal para reemplazar la frase con el mismo procedimiento descrito en el artículo ahora 3 por la frase por parte de los mismos constituyentes que hayan patrocinado al miembro sancionado. Constituyente Arturo Zúñiga, hasta por 3 minutos. Sí, yo tengo una duda acerca de esto porque al quedar rechazado el artículo número 3, entiendo que este artículo quedaría inmediatamente inadmisible. No recuerdo bien si cuando aprobamos que el comité externo de ética sancione, entiendo que era solamente aplicable para los integrantes de la mesa de coordinación, no solamente para la mesa de la convención, no para las comisiones. Entonces, quiero estar chequeando eso en el reglamento que ya llevaba aprobado que se envió, pero no alcancé a verlo hasta que me dieron la palabra. Pero yo solicito a la Secretaría, por favor, si puede chequear eso, de lo contrario, a mí me parece que queda inadmisible. Constituyente Cristian Viera, hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. Primero, Arturo, esta es un efecto de una sanción y estamos incorporando un efecto en el evento que alguno de los integrantes o alguna de las integrantes de la futura comisión es sancionado, queda fuera. O sea, que no hay falta de concordancia con lo que hemos aprobado hasta el momento. Podemos discutir si es o no es razonable que se le aplique este efecto a alguien que es condenado, pero no hay problemas de concordancia al respecto. Sin embargo, lo que quería detenerme era a la observación de Benito, compartiendo el espíritu en cuanto a la propuesta de Benito, está bien, los mismos integrantes deberían proponer su reemplazo, pero en tu indicación no hay referencia al procedimiento. Entonces, es concordante con las dos indicaciones, porque tiene que ser, estaría de acuerdo, mismo integrante, pero también con el mismo procedimiento descrito precedentemente. No sé si estamos a tiempo de agregar esa indicación, que es una cuestión formal, para entrar en coherencia con el espíritu de tu norma. Claro, pero hacer referencia al procedimiento del artículo 3. Eso. Constituyente Arturo Zúñiga, hasta por 1 minuto. Gracias. Ahora me queda claro. Entonces, no hay hoy una norma que castigue. Lo que nosotros estamos haciendo es una norma, por si acaso existe una norma que castigue. En ese sentido, yo creo que lo mejor es que cuando llegue a existir esa norma, sea donde sea que se discuta eso, sea en el reglamento general, sea en el pleno, bueno, ahí mismo obviamente se tiene que dar la discusión acerca de la forma en que cada una de las comisiones se reemplaza. Creo que es bastante inoficioso que estemos poniéndonos en los casos que hoy día no son existentes. Por lo tanto, yo, aunque no tengo nada en desacuerdo, pero creo que es inadmisible y en ese sentido propongo que sigamos avanzando. Yo creo que vamos a tener absoluto acuerdo en los que vienen de aquí hacia adelante.
Marcos. Sí, yo no creo que sea inadmisible. Yo creo que el reglamento en esta fase tiene que ponerse en la hipótesis que alguno de los integrantes de la Comisión Promocional de Ética y Buen Vivir tenga alguna infracción y esa infracción en el ejercicio de su condición de constituyente, el futuro órgano que administra disciplina, que es el Comité de Ética, lo sancione. Y en esa hipótesis, que es plausible, tiene que haber un procedimiento para reemplazar a esa persona. No es otra cosa. Y tiene que remitir, en mi opinión, por eso yo suscribo esta norma, al mismo procedimiento de cómo se nominó a la persona que fue sancionada en el artículo 3. Y con la complementariedad, si es que se aprueba, de que sean las mismas firmas de las personas que suscribieron la nominación. Gracias. Constituyente Catherine Montealegre, hasta por 3 minutos. Sí, yo señalar que entiendo el espíritu de esta norma. Entiendo que una comisión de ética espera que sus miembros, digamos, tengan una determinada rectitud, honorabilidad y que obviamente no se vean envueltos en procedimientos con sanciones por temas éticos. Lo comprendo plenamente, pero creo que hay un error completamente de fondo en la redacción. Y esto porque obviamente este artículo se había pensado en razón de la aprobación del artículo que permitía las objeciones, según lo que yo entiendo. Pero lo que pasa acá es que el único órgano, según lo que nosotros hemos planteado, que tiene facultad para aplicar sanción, porque entendamos que sacar a una persona de una comisión es una sanción, a ustedes se le está restringiendo su derecho legítimo a participar en una comisión, ya sea por diferentes razones, es una sanción. Y esa sanción la debe determinar el Comité de Ética y no la Comisión de Ética Provisoria y del Buen Vivir, ya no recuerdo bien el nombre que aprobaron, pero creo que es esencial determinar eso. Y una vez que el Comité de Ética indique que esta persona es sancionada por la acusación que se le ha realizado y en ello determine con alguna facultad que esta persona no debe comprender o debe, digamos, ser reemplazado de la comisión en la cual participa, que es la Comisión de Ética, en ese caso yo aplicaría un procedimiento de reemplazo, pero creo que es una facultad que no le corresponde a la Comisión de Ética permanente propiamente tal. Constituyente Loreto Vidal, hasta por 3 minutos. Ya, respecto de este punto, mire, quiero decir lo siguiente. Cuando promovimos el retirar el artículo anterior, es un acto de buena fe y de confianza. Creer que quien se integra a la comisión realmente va a hacerlo para trabajar, realmente va a ser para propiciar el buen vivir, el buen trato entre nosotros. No obstante aquello, y aquí voy a remitirme a los 53 días que llevamos de avance, las confianzas no son ilimitadas, tenemos que darle también sentido a la realidad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es, en el evento que alguna de las personas que integra la Comisión de Ética es sancionada por el único ente que tiene la facultad sancionadora, que es el Comité de Ética, es absolutamente poco razonable que esa persona vuelva a formar parte de la comisión y en ese caso lo que solicitamos es que sea reemplazado. Esa es una lógica de realidad, no retrospectiva, sino que desde la vida, desde ahora, digamos, ¿no? Porque la persona que forme parte del Comité de Ética, obviamente, que si yo estoy promoviendo el buen trato, sería bastante poco lógico, desde mi mirada a lo menos, ¿cierto?, que esa persona sea llevada al Comité de Ética y sancionada por discursos de odio, por ejemplo. Es un absurdo, yo no puedo ir en contra de aquello que estoy promoviendo y por lo tanto la lógica es que si esa persona una vez que ya integra el Comité de Ética da muestras claras de que no tiene la intencionalidad de hacer un trabajo serio que nos favorezca a todos, sencillamente debe ser reemplazado. No porque nosotros digamos que su trabajo no es serio ni respetuoso porque hace discursos de odio, no por eso, sino que porque un comité externo a nosotros de 5 seres humanos distintos, imparciales y con formación deliberativa suficiente va a decir esta persona es sancionada y esa persona debiera dar un paso al lado. Por lo tanto, la validez de este artículo es justamente el haber retirado el anterior.
porque ahí se fortalece esto, ¿no? Esto no es entonces a todo evento, esto es bajo responsabilidad y consecuencia respecto de lo que estamos haciendo. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, constituyente Arturo Zúñiga, hasta por un minuto. Muchas gracias. Creo yo, en el ánimo de poder salvar este artículo, es que creo que podría uno poner un reemplazo general. O sea, uno puede desistir de participar en un comité por cualquier otro motivo, o sea, por estar en otra comisión, por no interesarle el tema, y a lo mejor podríamos dejar que el artículo séptimo sea un artículo de reemplazo. Y dejarlo bien general, que en caso de que uno de los miembros de la comisión no pueda seguir participando por cualquier razón, se procederá a su reemplazo inmediato con el mismo procedimiento escrito en el artículo donde está hecho, creo que era el 2 o el 3. Y de esa forma salvar la situación, y al mismo tiempo también proponemos una solución para que el día de mañana, ya sea que no le pase a nadie, Dios quiera, que por enfermedad alguien no pueda participar, tenemos este artículo séptimo que aplica para todos los términos. Y quiero agregar algo, no hay forma en que el Comité de Ética Externo le prohíba a uno de los integrantes de este comité interno no participar, debido a que las sanciones que nosotros incluimos son las que están descritas en el artículo donde están las sanciones, y lo único que se hace es que no pueden participar dentro de la convención como coordinación, tiempo. Ni vicepresidencia, ni presidencia. Entonces, para que lo tengamos claro también eso. Gracias, constituyente Maximiliano Hurtado, hasta por 3 minutos. Gracias, coordinador. Yo solo para precisar algunas cuestiones, la sanción la establece este reglamento, no el comité de ética. Esa es la lógica. Claro. No entendí la argumentación de Catherine en ese sentido. Claro. No estamos estableciendo que la comisión de ética pueda sancionar a uno de sus miembros. La sanción la establece este reglamento. Y lo leo del tenor literal de la norma. Dice, sea sancionado por el Comité de Ética. Segundo, respecto a lo que plantea Arturo, hay una norma propuesta por el reglamento para el reemplazo de las comisiones, pero que no aplica en este caso porque la hipótesis es diferente. La hipótesis es efectivamente que una persona sea sancionada por el comité por una de las faltas que nosotros mismos establecimos. Y esta es una sanción adicional, efectivamente, tal como se ha dicho. Después podremos discutir si está bien que se trate en este título. Yo personalmente estoy de acuerdo porque creo que por criterio de especialidad está bien que se trate en este artículo, pero es efectivamente una sanción adicional. Constituyente Catherine Montealegre, hasta por un minuto. Sí, yo solo un poco complementar y contestando lo que señala Maximiliano, es que yo creo que sí aplica, pues, y aplica por lo mismo, porque como dentro de las infracciones, tal como ha señalado Arturo, no se contempla esta específicamente y tampoco se contempla como sanción que una persona, por ser miembro del comité ético, que sea sancionada por una infracción ética, no pueda estar o deba ser reemplazado, no existe. Entonces, yo vuelvo a reiterar, pareciera que es la comisión de ética la que va a aplicar este reemplazo sin que exista infracción y sin que exista sanción. Está bien, es el reglamento del Comité de Ética, pero ellos no tienen la facultad para sacarlo. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo podemos establecer una sanción sin que esta exista para el Comité de Ética? ¿Lo va a realizar la Comisión de Ética permanente? Esa es mi pregunta. Y en ese sentido, creo, y vuelvo a reiterar, porque yo fui partidaria de que todos los miembros de la mesa directiva que sean sancionados por cuestiones éticas y cualquier coordinador que tuviera un conflicto ético tuviera que ser reemplazado, o por lo menos tuviera una sanción de dejar el cargo, fuera un agravante. Nosotros lo presentamos, fue rechazada, pero creo que aplica de igual manera tiempo. Con los miembros del comité de ética, se podría reevaluar, pero creo que la forma que está redactado el artículo y el lugar donde está donde ha sido planteado no es el correcto. Tiempo. Constituyente Francisca Arauna, hasta por 3 minutos. Sí, muchas gracias. Marco, bueno, vuelvo a repetir, o sea, acá dice, lo que decimos es que esta propuesta o este reglamento es el que sanciona con que sea expulsado, entre comillas, o que busque un reemplazo, respecto a sanciones establecidas en el otro reglamento. Entonces, no quiere decir que sea el otro comité el que lo expulse, sino que este comité lo expulsa en razón de haber sido sancionado en el otro.
Eso es como, como para explicar ese alcance. Y lo otro, me parece que si nosotros no establecemos esta norma, para mí no tiene ningún sentido este comité transitorio, la verdad, las cosas. Creo que sería un saludo a la bandera, como que creo que no tiene sentido, porque creo que si una persona sancionada me va a venir a decir a mí o a cualquier persona y me va a tratar de dar instructivos de algo, no va a tener ninguna relevancia. Me hace como sentido de repente cuando te entregan una medida cautelar que dice que no se acerque y a las mujeres las matan igual. Entonces, creo que no tiene sentido. Constituyente Cristian Viera, hasta por un minuto. Gracias. Precisando los términos, quien impone sanciones es el comité y las sanciones están establecidas en otro capítulo. Este es el efecto de una sanción, no lo aplica el comité. Una persona que ha sido sancionada tiene como efecto, si forma parte del comité de ética, que no puede seguir integrándolo. ¿Por qué? Porque precisamente estamos tratando de que este comité tenga las personas que son íntegras, probas y ¿cuál es la? Idóneas. Por tanto, ojo con eso. Si acá no tiene relación con lo que acabamos de rechazar, esto es otra línea y es el efecto de la imposición de una sanción. ¿Por qué? Porque precisamente podría existir incoherencia en el evento de la integración del comité de ética. Constituyente Arturo Zúñiga, por un minuto. Vamos a ser bien rigurosos porque vamos cerrando ya. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el fondo. Yo, como lo planteaba la Francisca Arauma, también estoy de acuerdo en lo que dice ella. O sea, no es bien visto que una persona que sea sancionada ande sancionando a otras. Y como decía Cristian, lo explicó súper bien acá, que es una persona sancionada. Lo que yo propongo, como lo planteaba Catherine, es que esto se vaya al artículo 45, donde están las sanciones, donde se dice cuáles son las sanciones, por ejemplo, que es... que no podrá participar en la coordinación de comisiones, vicepresidencia o presidencia, agregar ahí un último inciso que tampoco podrá hacer participar en el comité interno de ética. Y de esa forma solucionamos el tema y lo dejamos donde están todas las sanciones para no disminuir, obviamente, la importancia de una sanción a una persona que pertenece al comité interno de ética. Constituyente Loreto Vidal, hasta por un minuto. Sí, solamente quiero reforzar, bueno, ya lo que se ha dicho, yo creo que está claro, no sanciona la comisión, esta es la comisión y esto que estamos haciendo es la forma como se va a regular esta comisión. El comité es el sancionador y esto es importante porque si no, me sumo a las palabras de Francisca Arauna, nadie le va a dar valor a una comisión de ética si tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo a personas que reiterativamente están emitiendo discursos de odio, están faltando a la probidad y todo aquello. Por lo tanto, y este es mi sentimiento profundo, porque sé que fue una de las que promoví algo que, bueno, las penas del infierno me costarán, pero las voy a defender, porque avanzo un paso en confianza y credibilidad y no quiero retroceder 10, porque el no poner este artículo significa que abre la puerta a que estemos en una comisión absolutamente ficticia y con una ética total y totalmente acomodaticia. Y por eso es que esta fórmula es la que necesitamos para que estén las personas que tienen que estar, porque una vez que las sancionen, que falten, y que falten gravemente porque va a ser un comité externo, entonces que esa misma persona diga, por favor, ojalá si fuera, reemplácenme, me voy a inhabilitar. Esa sería lo fantástico. Tiempo. Como no va a ocurrir, tenemos que poner esta suerte de contrapeso. Creo que eso tiene valor, y por eso tiene valor. Tiempo. Gracias. Vamos a proceder a votar en general, luego las indicaciones pertinentes, si son del caso. Secretaria, por favor. Se somete a votación el artículo. Constituyente Damaris Abarca. A favor. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessy Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre.
En contra. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quinteros. A favor. Queda aprobado el artículo por 15 votos a favor y uno en contra. Ya se han presentado dos indicaciones. No sé si se van a presentar alguna más. Las indicaciones, para que tengan conocimiento, que ya se presentaron fue una indicación de los constituyentes Baranda y Vidal para reemplazar la frase con el mismo procedimiento descrito en el artículo tercero por parte de los mismos constituyentes que hayan patrocinado al miembro sancionado, y tengo entendido que agregan y bajo el mismo procedimiento descrito en el artículo tercero. Sería para agregar entonces más que para reemplazar. Y una indicación de los constituyentes Galleguillos y González para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor. La sola declaración de admisibilidad de la denuncia suspenderá temporalmente a la o el convencional de su cargo de miembro de la comisión, en tanto no sea desestimada por resolución firme. Esas son las indicaciones presentadas hasta el momento. Antes de proceder a votarlas, ¿van a haber más indicaciones para dar otro tiempo de espera? Sí, yo un minuto voy a presentar. Ya, perfecto, esperamos cuando las tengamos todas, procedemos a explicarlas de una por uno y las vamos votando. Coordinadores, me retracto de presentar la indicación. La voy a presentar cuando hagamos la revisión del reglamento completo. Tenían en el pleno, ¿cierto? Para corroborar. Constituyente Catherine, lo que se aprobó ayer, si no me equivoco, me corrigen por favor, fue que las indicaciones a los reglamentos se hacen en el pleno. ¿Ahí haría indicaciones usted? Sí. Listo, muy bien. Ya, entonces tenemos las dos indicaciones, las sometemos a votación. Se somete a votación entonces la primera indicación que agrega por parte de los mismos constituyentes que hayan patrocinado al miembro sancionado. Constituyente Damaris Abarca. A favor. A ver. Un segundo.
retomamos la votación entonces. La indicación que se está votando es aquella que agrega en este artículo por parte de los mismos constituyentes que hayan patrocinado al miembro sancionado. Constituyente Cristóbal Andrade. A favor. Constituyente Francisca Arauna. A favor. Constituyente Benito Baranda. A favor. Constituyente Trinidad Castillo. A favor. Constituyente Bernardo de la Maza. A favor. Constituyente Bessy Gallardo. A favor. Constituyente Félix Galleguillos. De acuerdo. Constituyente Maximiliano Hurtado. A favor. Constituyente Catherine Montealegre. En contra. Constituyente Luciano Silva. A favor. Constituyente Loreto Vidal. A favor. Constituyente Cristian Viera. A favor. Constituyente Arturo Zúñiga. A favor. Constituyente Marcos Barraza. A favor. Constituyente María Elisa Quintero. A favor. Queda aprobada la indicación por 15 votos a favor y uno en contra. Corresponde ahora votar la indicación de los constituyentes Galleguillos y González para agregar un nuevo inciso. Constituyente Maximiliano Hurtado. Sí, solo respecto de justificar mi votación a propósito de la indicación propuesta por Félix, yo creo que la declaración de admisibilidad es solo un check respecto de cuestiones formales de la denuncia, pero nada dice respecto del fondo, y me parece que incluso nosotros fuimos capaces de sancionar por presentar denuncias falsas. Entonces, me parece que siendo congruente con aquello y además para evitar la excesiva sanción respecto de cuestiones que se han dado en este reglamento, yo no estaría por aprobar la separación de las funciones de una persona respecto de la cual solo se ha presentado una denuncia sin que exista ningún parámetro objetivo para determinar siquiera su eventual responsabilidad en aquello. Así que yo directamente la rechazaría por aquello. Miren, antes de que votemos, para que dejemos esto en stand-by la votación, vamos a dar dos palabras más. Es razonable la argumentación, no se dio. Constituyente Catherine Montealegre y luego el constituyente Luciano y Cristian Viera. Y ahí cerramos. Y Félix, si le parece bien. ¿Félix? ¿Está bien? Constituyente Catherine Montealegre. Sí, yo comparto plenamente la argumentación que ha planteado Maximiliano. O sea, creo que esto atenta contra el principio de inocencia, se va a prestar para que personas, por el solo hecho de ser denunciadas, ya sea falsamente, sin argumentos, o incluso aunque estos existan, creo que debe ser sometido primero a un debido proceso, que exista una resolución para luego determinar si esta persona pueda estar suspendida o no en sus funciones, aunque recalco, yo no estoy de acuerdo con que se suspenda a una persona, sobre todo en los términos que hemos planteado, que tiene derecho a participar en una comisión. Creo que eso lo podría haber hecho quizás el comité de ética, que es quien sanciona, y no un comité o comisión preventivo que determine que alguien deba salir. Y solo para finalizar, creo que también deberíamos plantearnos, sobre todo porque votamos en contra del agravante para la mesa directiva y para los coordinadores de distintas comisiones. Yo creo que aplica de igual manera. Nosotros necesitamos un estándar alto para todos los miembros representativos de la Convención Constitucional, incluidos también los miembros de la Comisión de Ética. Constituyente Luciano Silva, por favor. Sí, muy, muy cortito entre Maximiliano y Catherine, ya brillantemente explicado. Yo por eso también rechazaría. Constituyente Cristian Viera. Sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el excesivo punitivismo del reglamento que estamos aprobando. El examen de admisibilidad es formal. Y especialmente también contamos para algún procedimiento especial y también para lo ordinario con medidas cautelares. O sea, lo que tenemos que hacer colisionar es la persona denunciada junto con la presunción de inocencia. Ya tenemos medidas cautelares. Si además le agregamos un efecto adicional, que es la suspensión, es de un exceso que efectivamente cae en el punitivismo desmesurado, creo yo. Yo optaría por rechazar. Y esta es la última palabra, constituyente Félix Galleguillo, por favor. Retiro la indicación.
Muy bien. Retira la indicación. Estimados, estimados colegas, quisiera pasar un aviso. El día de mañana ya estamos pronto a terminar nuestro cometido y quisiéramos reunirnos para compartir también con nuestra secretaria después de la sesión, así que están todos y todas cordialmente invitados a las 6:30 cuando terminemos. ¿Ya? Eso. ¿Damos por levantada la sesión de hoy? Apruebo. A las 3 volvemos. A las 3 tenemos sesión online. Acá en la sala tenemos un aforo para 10, por si algunas personas prefieren quedarse acá o no pueden ir a sus hogares, como sea. Ya, pero hasta aforo 10. Se levanta la sesión y nos encontramos a las 3 para continuar con el resto del articulado y el presupuesto. Cristian, un abrazo a todos. Súper buen trabajo. Gracias, todo ese articulado. Un abrazo también para nuestros colegas de Zoom. Muchas gracias. Chao. Y saludo a las personas que nos siguen nos por vemos. YouTube. Chao, chao. Saludos. Nos vemos a las 3.